Dice Guido, la democracia se construye con la gente y no desde las oficinas y las computadoras. El dirigente PRMista Guido Gómez Mazara declaró que la democracia se construye con la gente. Desde sus comunidades, y no desde las computadoras y desde las oficinas con aire acondicionado. Voy a barrios para construir junto a ciudadanos una verdadera cultura democrática precisó el doctor Gómez Mazara, quien continúa con sus encuentros y recorridos por los barrios populares. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, estimó que si desde los partidos no se incentiva ni se crea una vocación transformadora. Esas organizaciones están destinadas a convertirse en grupos de particulares que solo aspiran a obtener beneficios económicos. Expresó que lo acostumbrado es que los partidos dominados por grupos dejan marginadas a las grandes mayorías que padecen los desmanes de políticas excluyentes. Dijo que llevó a cabo un cabo los que denominan encuentros ciudadanos, en los barrios, los callejones, en la academia, en los sectores populares porque es con ellos que se empezará a construir una nueva forma de hacer política y una verdadera cultura democrática, en la cual aquellos que nunca han sido tomados en cuenta para tomar decisiones serán los que asuman su propio destino. El doctor Gómez Mazara argumentó que los encuentros ciudadanos, que realizan en los sectores populares representan en cierta medida un punto de inflexión en la política dominicana porque en ellos no se les dictan directrices, no se les dan ordenas a las personas que participan, sino que se dialoga y se intercambian opiniones y preocupaciones que abundan en los barrios. Tengo claro que no se construye una conciencia política sentado en una oficina con un aire acondicionado, o desde una computadora manejando de manipular a los votantes como si fueran seres torpes. O seres olvidadizos. Se construye hablando con ellos, escuchándoles, yendo a sus barrios donde pasan millas de sinsabores, haciéndoles saber el poder que tienen cuando se organizan. Cuando unen sus talentos para empujar cambios, dijo. A juicio de Gómez Mazara, aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM. El valor del militante no se define solo por su capacidad para cada cuatro años ser utilizado como bastión para ganar una posición, sino que debe ser un elemento básico en la toma de decisiones que se hacen desde el gobierno. Para el dirigente del PRM el ejercicio que él hace de ir al barrio y conversar con los ciudadanos no es con el fin ulterior de requerir sus votos, sino de juntos crear conciencia de que la sociedad dominicana necesita cambios urgentes y transformar el estado de cosas que cada día se deteriora más. Reflexionó en torno al hecho de que a cada lugar que va, observa que hombres, jóvenes y mujeres aún conservan la esperanza de que las situaciones pueden cambiar. Pero que hay un nivel de desesperación y decepción se ha apoderado de gran parte de ellos el doctor gómez mazara inició el pasado fin de semana el primer encuentro ciudadano celebrado en el club los mosquitos en la urbanización vista bella de villa mella donde dialogará con diversos sectores de la vida nacional